Bueno, este es un partido de tres siglos, a pesar de tener 125 años. El partido nace allá a fines de 1800 con toda una situación social donde hacía falta trabajar fuertemente con ideología e implantar todo esto que un partido a la luz de los acontecimientos de todo el mundo, donde las clases más necesitadas pujaban por sus derechos. La Unión Cívica Radical viene como a instalarse como el primer partido y muy cerca de él el socialismo, con conceptos de justicia social, de equidad social, de buscar ante la semejante riqueza de un país emergente como el nuestro, la posibilidad de una mejor redistribución de esa riqueza para generar educación, salud, derechos en la gente. Y a lo largo del tiempo, la Unión Cívica Radical dio y dará seguramente muchas respuestas a este sistema que se encargó como ningún partido de sostener, de fortalecer, que es el sistema democrático, que nos permite elegir, ser electos y ser responsables también de los derechos civiles. Así es que tuvimos figuras en la historia como Alén Irigoyen, como Balbín, como Illia, a quien vamos a recordar pasado mañana en esto que ha sido uno de los golpes más duros y las bisagras que tuvo el país para la decadencia, que fue el injusto golpe dado por militares, por sindicalistas asociados al poder militar en ese momento, y que dejó de lado a una de las grandes reservas morales que tuvo el país en toda su historia, como fue el doctor Illia. Después creo que todo el tema de tener el padre de la democracia en nuestras filas, un ejemplo viviente que nos signó a muchas generaciones de radicales que hoy tenemos altas responsabilidades a generarnos un camino, como el doctor Raúl Alfonsín, que está siempre latente con sus enseñanzas y sus ejemplos.